El accidente que sufrió un avión de LATAM ha dejado también consecuencias en cuanto al fútbol, al deporte rey. Tenemos a continuación un comunicado de la Federación Peruana de Fútbol. La selección peruana de fútbol comunica que por motivos de fuerza mayor ajenos a nuestra propia logística, el viaje a la ciudad de Arequipa se posterga para este sábado 19 del presente en horas de la mañana. Asimismo, el partido contra la selección de Bolivia se llevará a cabo de manera normal en el horario establecido y contamos con la presencia de toda nuestra hinchada. Es el comunicado de la Federación Peruana de Fútbol. Como sabemos, tanto los aterrizajes como los despegues en el aeropuerto Jorge Chávez han sido suspendidos, probablemente hasta mañana a la 1 de la tarde, según ha informado la aerolínea Sky. Y precisamente vamos hasta el aeropuerto Jorge Chávez. Tenemos información directo en directo con Claudia Díaz. Claudia, adelante. Gracias, Jorge. Directo en directo. Al promediar las 3:20 de la tarde se reportó un incendio con uno de los motores de un avión de la aerolínea LATAM. El hecho ocurrió cuando el avión aterrizaba en plena pista del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Hay larga cola aquí en la zona de lo que viene a ser esta empresa aerolínea LATAM, la cual los pasajeros que tenían programados sus vuelos se han visto afectados. Sin embargo, estamos consultando con un representante para que nos pueda brindar mayor información, sobre todo hasta cuándo se han visto reprogramados estos vuelos o para qué fecha o para qué hora. En este caso sería, hemos conversado con uno de los pasajeros, por ejemplo con el señor Joselito Rodríguez, el cual él tenía programado un vuelo para las 5 de la tarde. Sin embargo, le han dicho esta reprogramación, no le han dicho hasta cuándo va a ser, hasta un próximo aviso. Lo cierto es que hay largas colas, personas que están esperando desde las 3 de la tarde, sobre todo los que tenían agendados sus vuelos para las 5 de la tarde. Sin embargo, aún no hay un pronunciamiento oficial con respecto a esta aerolínea para que nos pueda brindar detalles, y sobre todo los pasajeros que se han visto afectados con respecto a los vuelos que tienen en las próximas horas. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, gracias. Gracias, Claudia Díaz. Información desde el aeropuerto Jorge Chávez. Estamos atentos a lo que pueda ocurrir en el principal terminal aéreo del país.